Bueno, hoy en realidad el señor presidente solo tiene un acto público, que es hoy a las 8:30 de la mañana, el desayuno con los ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2005-2006. Luego el señor presidente tendrá una serie de actividades privadas y en la tarde se va al rancho. Regresará el domingo por la tarde, pero de actividad pública solo tendrá este desayuno. Y algunos datos de este desayuno que pudieran resultarles de su interés: el premio a la excelencia académica son estudiantes del sexto de primaria que participaron en este concurso nacional, se inscribieron o participaron en él 2,250,000 niños que cursan el sexto de primaria. El número de ganadores son 550, 236 niños y 224 niñas. Fueron escuelas oficiales urbanas, 261 ganadores, son el 47.5% de los ganadores. Escuelas oficiales rurales, 144 ganadores, con el 26.2%. Escuelas de educación indígena, 72 ganadores, 13.1%. Los que están en los cursos de CONAFE, 31 ganadores, 5.6%. Y escuelas particulares incorporadas, 42 ganadores, el 7.6%. Y antes de que pasáramos a preguntas, quisiera plantear tres pequeños puntos. Por un lado, el primero, el día de ayer, como ustedes saben, en el marco de la presentación del informe 2006 sobre la pena de muerte en el mundo en la ciudad de Roma, en Italia, el presidente de la República fue distinguido con el nombramiento de el abolicionista del año 2006 por una organización gubernamental italiana que se dedica a esto, que es la organización Nessuno Tocchi Caino, en español Nadie Toque a Caín. Esta distinción se le otorga al presidente de la República en reconocimiento a las acciones que su gobierno ha realizado para erradicar la pena de muerte en nuestro país. Esta organización, fundada en 1993 con sede en Roma, se dedica a promover la abolición de la pena de muerte en el mundo y realiza anualmente un análisis de los desarrollos jurídicos y políticos en relación con la pena capital. Entre quienes han recibido este premio en otras ocasiones está el Papa Juan Pablo II, el presidente de Senegal, el presidente de Kenia. A nombre del presidente Fox recibió el premio la doctora María del Refugio González Domínguez, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Presidencia de la República hace extensivo este reconocimiento al Poder Legislativo de nuestro país, que en diciembre de 2005 aprobó la reforma constitucional que prohíbe la pena de muerte de manera total en nuestro país. De igual manera, la Presidencia de la República comparte esta distinción con las organizaciones de la sociedad civil de nuestro país, cuyo vigor y perseverancia representa una enorme defensa en favor de los derechos humanos y de manera particular en razón a la causa de la abolición de la pena de muerte. Por otro lado, también hoy día, pues el 21 de julio, se celebra el Día del Empleado Federal. Hoy viernes 21 de julio, la Presidencia de la República felicita a todos los servidores públicos del Gobierno Federal en ocasión de conmemorarse el Día del Empleado Federal. Este es un buen momento para hacer un reconocimiento a los trabajadores que día a día con su esfuerzo hacen posible que el Gobierno de la República cumpla con su función de servir a todos los mexicanos. Este gobierno se ha preocupado por mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los servidores públicos federales. Gracias al servicio profesional de carrera, hoy contamos con una renovada administración pública federal, donde el mérito, el profesionalismo y la eficacia en el trabajo han sustituido al compadrazgo, al amigo, como forma de ingresar y ascender en el servicio público que se utilizó en otras épocas del país. A través de esta nueva ley ha sido posible mejorar el servicio y elevar sustancialmente la calidad y la productividad de las dependencias federales,
lo mismo que garantizar la atracción, retención y promoción de los mejores profesionales del país en el servicio público. La Presidencia de la República envía a todos los empleados federales una calurosa felicitación. Y una última nota, como ya lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, el día de ayer llegó a la ciudad de Estambul, Turquía, un convoy de autobuses con 113 mexicanos que fueron evacuados de Líbano. 8 más, que venían también en el convoy, decidieron quedarse en Siria con familiares residentes en ese país para después llegar a México. Los connacionales fueron asistidos en todo momento por la embajada de nuestro país en Turquía. Permanecerán en Estambul mientras organizan sus itinerarios a sus destinos finales, siempre con el apoyo de nuestra embajada. También el miércoles pasado, 6 nacionales y 2 de sus familiares fueron evacuados por la vía marítima a Chipre en un barco griego. Las embajadas de México en el Líbano, en Egipto y en Turquía siguen en contacto permanente con los mexicanos que radican en esa región del territorio de conflicto. El gobierno de México ha expresado su preocupación por la escalada de violencia que tiene lugar en el Líbano e Israel. La Cancillería mexicana ha condenado, por un lado, la incursión de fuerzas irregulares de Hezbollah al territorio israelí y el lanzamiento de cohetes contra poblaciones civiles de dicho país. Y por otro lado, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Israel, que ha ocasionado la muerte de decenas de civiles, la destrucción de infraestructura básica fundamental y el aislamiento al que se ha sometido a la población de Líbano. México ha hecho un urgente llamado a la paz y el estricto cumplimiento de las obligaciones internacionales de los actores involucrados en el conflicto. Carlos. Rubén, buenos días. Ayer el Procurador de Justicia de los Estados Unidos, Alberto González, señalaba que existe preocupación en el gobierno de Washington por la escalada de violencia producto de la guerra del narcotráfico en nuestro país. Y bueno, como muestra, también continúa este enrarecimiento de la violencia. Aparece en Guerrero una persona desmembrada. Parece que los niveles de violencia cada vez son peores y las ejecuciones también más sanguinarias. ¿Cuál sería la postura de la presidencia, Rubén? Gracias. Bueno, la hemos planteado aquí en diversas ocasiones. Desde luego que al gobierno de la República preocupa esta situación. Nadie la puede ignorar, nadie quiere que exista. Y el gobierno de la República, en colaboración y coordinación con los gobiernos estatales y municipales, trabaja de manera decidida para en las zonas donde donde ocurren estos problemas, pueda, a partir de la acción de la autoridad, puedan ser eliminados. Pero compartimos esta preocupación. Ariadna. Rubén, yo quiero saber, bueno, nada más que me expliques en este punto que comentabas, ¿qué es trabajar de manera decidida? Por otro lado, ya se tiene ubicado a Napoleón Gómez Urrutia, que ya se confirmó que está en Vancouver, en Canadá. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer la PGR? ¿Finalmente ya va a través de la Interpol solicitar la detención con fines de extradición? ¿Cómo van a proceder? Y Rubén, en el caso de Oaxaca, finalmente ganaron los maestros la batalla, se dio el gobierno federal y el gobierno estatal. ¿Cómo estuvo esto? Bueno, ¿pudieron más ellos? Existen 3 órdenes de aprehensión, como ustedes saben, al señor Napoleón, ex líder de los mineros. Hay una solicitud de la Procuraduría General de la República para a Interpol para que se le busque. Tendrá primero Interpol que hacer la detención correspondiente y en el país o en el lugar en el que se haga, después iniciar los trámites de extradición. Habrá que esperar pues la acción de Interpol. La PGR de hace tiempo atrás solicitó la intervención de Interpol y esperaremos que
Interpol actúe, detenga a este personaje y después se puedan iniciar el trámite de extradición. En el caso de Oaxaca, ya el señor gobernador el día de ayer ha declarado que hay una relación estrecha de colaboración con el gobierno federal para resolver este problema. El gobernador estuvo el día de ayer aquí, platicó con el secretario de Gobernación. La Secretaría de Gobernación sigue con la mesa de diálogo con los profesores de Oaxaca. Se ha ofrecido una cantidad para el aumento salarial que habían solicitado. También hay reuniones con la Secretaría de Turismo para hacer frente a este problema en particular que hay en el estado de Oaxaca. El señor gobernador también ha declarado el día de ayer que su gobierno no habrá hacer uso de la fuerza pública, sino que habrá de intensificarse el diálogo para resolver esta problemática, y el gobierno de la República va a mantener su colaboración estrecha con el gobierno del estado de Oaxaca para resolver este problema. Y respecto a la primera de las preguntas, hay un frente amplio de acción que implica que más de 15 de las bandas del narcotráfico estén desmanteladas, que estén en las cárceles mexicanas más de 60,000 miembros del narcotráfico hoy en poder de la justicia. De otro lado, hay un proceso de profesionalización de las policías. Ustedes saben que hay una nueva estructura de apoyo de la Secretaría de la Seguridad Pública para las policías municipales. El proyecto piloto comenzó en Cancún, pero se ha extendido a más de 25 ciudades en la actualidad. Hay también una acción de reforzamiento a las policías de los estados a través de estructuras de apoyo de la policía de a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Hay también una acción de la Secretaría de Marina, en algunos casos en particular, y en otros casos del Ejército, siempre en labores de apoyo, no de acción directa, como lo señalan nuestras leyes. Hay una acción decidida, como se ha dicho, resultado de eso son todas esas gentes del crimen organizado encarceladas, el reconocimiento de la comunidad internacional a lo que México está haciendo en esta materia. Esas son las acciones que podría plantear. Eso no quiere decir que no reconozcamos que exista un problema, que existe un problema grave en determinadas ciudades del país donde el crimen organizado pretende hacerse del control de ciertas estructuras, incluso policíacas, como ustedes saben, para expandir su acción, y ahí está la lucha tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales y municipales para impedir que estos grupos enemigos de la sociedad puedan consolidar sus estructuras. Cristian. Gracias, Rubén. Muy buenos días. Si hay tanto ese frente de acción y esa acción decidida, ¿por qué entonces el gobierno de los Estados Unidos hace este llamado, manifiesta esta preocupación, por una parte? Y por la otra, en otro orden de ideas, te quiero preguntar, Rubén, ¿qué llamado le haría la presidencia de la República o el gobierno federal a la sociedad en general, independientemente de que, bueno, aquí no se habla de campañas o de estrategias de campaña, en el sentido de que Felipe Calderón, bueno, ya promueve lo que es el uso de un moño blanco, un brazalete blanco, mientras que Andrés Manuel López Obrador y su gente, pues el famoso moño tricolor? Ya notamos entre la sociedad ya una división, ya al platicar con la gente, ya la sociedad comienza a dividirse entre pejistas, con gente que apoya a Felipe Calderón. Entonces, ¿qué llamado podría hacer la presidencia a la sociedad para que no se dé esa división? Gracias. Bueno, corresponde a los partidos hacer las acciones que correspondan en el marco de las leyes. La presidencia de la República siempre ha sostenido que todo debe hacerse en el marco de la ley. El señor presidente de la República ha estado insistiendo en la necesidad de que para que este país pueda salir adelante y enfrente sus principales retos requiere de la unidad, requiere del respeto a la legalidad y requiere del respeto a las instituciones. Ese sería el llamado que haríamos al conjunto de la sociedad, siempre lo hemos hecho y lo habremos de reiterar. Y sobre la primera de las preguntas, bueno, es obvio, si hay problemas que no podemos negar, están ahí. Son problemas de seguridad pública, no de seguridad nacional, como lo hemos expresado. Se pueden ubicar con precisión las ciudades en las cuales existen estos
problemas, no los ignoramos, hacemos frente a ellos, sabemos que se trata de una lucha intensa, sabemos de las capacidades del crimen organizado, pero jamás el crimen organizado va a triunfar sobre el Estado mexicano. Héctor. Sí, Rubén, buenos días. Con relación al asunto del Líbano, saber si tienen información de que haya todavía mexicanos ahí en el Líbano, si hay algunos mexicanos que por su propia voluntad se hayan quedado ahí, y si es que si hay algunos mexicanos todavía ahí adentro, si hay alguna estrategia para ayudarlos a salir. Sí, sí hay 800 mexicanos en el Líbano, residentes en el Líbano, y que no quieren salir de Líbano, ¿no? Está, sí, nuestra embajada atento a su situación, y en cualquier momento que uno de estos ciudadanos quisiera el apoyo de nuestra embajada para salir del Líbano, la Cancillería mexicana en todo momento habrá de dar este apoyo, pero no este sector de mexicanos que residen ahí, que tienen su hogar ahí, sus familias ahí, no quieren abandonar el Líbano. Todos los que querían salir ya salieron, ¿no? Sí. Y seguirá el operativo a través y el contacto directo de nuestra embajada de Egipto, de nuestra embajada en Turquía, de nuestra embajada en el Líbano, apoyando cualquier acción que se requiera para que los mexicanos que quieran salir de esa zona puedan tener todas las facilidades y el apoyo de nuestro gobierno para salir. Alfredo. Gracias, Aguilar, buenos días. La Asociación Latinoamericana de Medianos, Pequeños y Microempresarios, ALAMPYME, dijo ayer su presidente que el ambulantaje, detrás del ambulantaje que se practica en las calles, están detrás grandes empresarios, detrás de este negocio, que son quienes dan la mercancía a vender, los ambulantes son concesionarios, son prestadores de servicios, y que esto se debe a unos nexos de corruptela que hay entre grandes empresarios con las aduanas mexicanas. ¿Qué nos puede comentar respecto a la presidencia? Todo el mundo sabe en este país, no, nadie lo ignora, que detrás del ambulantaje están grandes intereses, no es personas en lo particular que estén vendiendo sus propios productos, hay redes atrás que todos conocemos, y toca a las autoridades municipales de cada ciudad de este país terminar con ese problema, no solo económico, sino problema social. Y toca, insisto, es en el ámbito de las autoridades municipales las que habrán de, las que tienen la responsabilidad de resolver este problema. Si es el caso en particular, la dividiría entonces la respuesta en dos. Hay un problema de grandes intereses detrás del comercio ambulante. El ambulantaje está en el ámbito de las calles de las ciudades de este país y toca a las autoridades municipales hacer frente de este problema en una sociedad y en una república federal. Y de otro lado, si hay, el ámbito de las fronteras, las mercancías que puedan llegar de contrabando, desde luego que es una responsabilidad federal y el gobierno tiene que cumplir su parte. Marisa. Gracias, buenos días. En el caso de Oaxaca, ¿fue el gobierno federal quien solicitó al gobierno de Oaxaca no utilizar la fuerza para solucionar el conflicto en ese estado, o fue decisión propia del gobernador? Y por otro lado, hoy se publica en un diario que en el país hay 1 millón de pobres más, que son cifras del INEGI, pero que el gobierno ha preferido no darlas a conocer. Sí, comienzo por la segunda. Un periódico de la Ciudad de México trae esa información, es absolutamente falsa. Como ustedes saben, el director del INEGI, el doctor Gilberto Calvillo, anunció que no se ha dado a conocer de manera pública la última estadística de ingresos, gastos de hogares del 2005. Una vez que esta se haga pública y oficial, el Consejo Técnico que analiza la pobreza en México, pues habrá de dar el informe a la sociedad sobre eso. Eso corresponde a ese Consejo Técnico, que es un consejo autónomo. Lo de Oaxaca es... La posición de la Presidencia de la República siempre ha sido que es a través del diálogo que habrá de resolverse los problemas, pero el señor gobernador hizo declaraciones públicas el día de ayer que
su gobierno no habrá de usar de la fuerza pública para resolver este problema. Carlos, y luego Vero, y luego Víctor. Sí, Rubén, precisamente, si tú bien mencionas que este asunto de la que menciona este periódico del aumento de pobres es falso, también esta semana que va concluyendo, el Banco de México, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, reconoció que a pesar de los esfuerzos aún hay mucha pobreza, hay demasiada marginación en este país, que no se ha hecho lo suficiente. ¿Cuál sería la respuesta de la presidencia, Rubén? Yo leí con mucho cuidado las declaraciones del presidente del Banco de México y no es exactamente como tú lo dices. El presidente del Banco de México ha dicho que ha habido un avance importante en la lucha contra la pobreza, pero que todavía esta no es suficiente. Nosotros coincidimos de manera plena con esta afirmación. Esa es la misma posición que el señor presidente de la República ha insistido una y otra vez. Es una de las grandes deudas que tiene este país. En esta administración, la pobreza extrema para los primeros 4 años se había reducido en el 30%, como lo reconoce Banco Mundial, PNUD, CEPAL. Todavía no se da a conocer el estudio de los 2 últimos años. La expectativa del gobierno federal es que la reducción en estos 2 últimos años pueda alcanzar el 12% más y tener al final de este sexenio una reducción en torno al 42%, pero todavía sigue habiendo una enorme cantidad de gente en pobreza extrema en este país. No lo podemos permitir y los gobiernos que sigan deberán seguir luchando para resolver este problema ancestral de la sociedad mexicana. Verónica. Buenos días. En medio del ambiente postelectoral que vive nuestro país, de la Presidencia de la República, cabe un llamado a los candidatos, a López Obrador, a dejar de insultar a las instituciones, a Felipe Calderón, para evitar triunfalismos, y un llamado a la prudencia. ¿Podría salir de la Presidencia de la República? No, la Presidencia de la República no interfiere en este proceso. Que todavía sigue el proceso electoral, han terminado las campañas, pero el proceso electoral sigue hasta que el tribunal decida y dé la calificación de la elección y nombre al presidente electo de México. Cada uno de los partidos y cada uno de los candidatos están en el derecho de ejercer la libre expresión que garantiza la Constitución, y cada uno se hace responsable de sus palabras y de sus dichos y de sus acciones de cara a la sociedad. A ellos corresponde. Lo que corresponde a la presidencia es garantizar que la libertad que consagra la Constitución se haga realidad. ¿Alguna pregunta? Víctor, perdón. Sí. Rubén, el hecho de que el presidente haya mencionado en España que no hubo fraude electoral en México, ¿no le mete ruido al proceso electoral cuando el mismo presidente ha dicho que tiene un freno y que es el tribunal el que tiene que calificar? Y por otra parte, tengo entendido que el INEGI sí informó en torno a un repunte del desempleo, que en el mes de junio hubo 50,000 desempleados más. ¿Esto cómo lo interpreta la presidencia? ¿Hay un fracaso del gobierno en esta materia? Son dos cosas. Sí hay, ayer el INEGI dio a conocer la estadística sobre empleo. Hay una pequeña elevación respecto a los datos del mes de mayo. Se pasa de 2.88 de desempleo en el mes de mayo a 3.21 en el mes de junio. También es cierto, y eso es así, hay un incremento. Por otro lado, la propia INEGI y en particular algunas de las corredurías del país, corredurías financieras, establecen que su expectativa de empleo es muy positiva para el conjunto del año, dado que de empleos formales en el primer semestre del año hay casi 600,000 nuevos empleos, donde ha habido una pequeña caída que la reconocemos, una caída marginal pero real que podemos reconocer, está en el campo de la empleo informal, y el empleo formal ha crecido. Y de todos modos se mantiene la expectativa que al final del año la generación de empleos pueda de ser un poco más allá de los 900,000 empleos en el país.
Las declaraciones del señor presidente, en ningún momento que yo me acuerdo estuve en esa reunión que el presidente haya mencionado eso que tú dijiste ahora. El señor presidente fue muy, muy institucional, dijo que los ciudadanos habían organizado estas elecciones, que el órgano electoral mexicano estaba compuesto por ciudadanos, que el proceso todo estaba en manos de ciudadanos y que tocará al tribunal decidir como la última autoridad quién es el ganador de esta elección. Como ustedes saben, el Instituto Federal Electoral decretó yo a un candidato ganador, como lo establecen nuestras leyes. No hay todavía un presidente electo, eso corresponde solo al tribunal. Sí, el presidente en ese caso en particular señaló que no hubo fraude, lo han señalado decenas de observadores internacionales que estuvieron en este país, lo ha señalado el expresidente del Instituto Federal Electoral y lo han señalado otras muchísimas gentes. En este país no hubo fraude. Eso corresponde al Tribunal Electoral decidir sobre ese punto. Héctor. Buenos días. Oiga, hoy que es el Día del Empleado Federal, ¿qué le diría alrededor de 2 millones de burócratas de que en los sexenios pasados, al final de cada sexenio esperaban un bono, ellos ya lo llaman de compensación por fin de sexenio? ¿En esta ocasión la administración del presidente Fox los va a dar? No tiene contemplado esa administración este bono, porque hay un ingreso, hay un salario, que hay una compensación anual que es transparente, que está a la luz de todos los la opinión pública, y este gobierno en particular, como ningún otro en la historia del país, ha sido particularmente austero en el manejo de las finanzas y de los ingresos públicos. No solo austero, sino absolutamente transparente. Sara. ¿Hay alguna opinión, o me gustaría conocer su punto de vista, sobre el hecho de que los diputados se vayan a convivir, dicen ellos, con sus esposas a Cancún en este momento y con recursos del erario de la propia Cámara? Gracias. No tenemos ningún comentario, es decisión de cada uno de los partidos que decide cómo comportarse y cómo usar los recursos, siempre que sean transparentes y legales, que se les asigna para su funcionamiento en la Cámara, en este caso de diputados. No, ni avalamos ni no avalamos, es una decisión que corresponde a ese partido, habría que preguntarle a ese partido. Rubén, buenos días. ¿Qué lectura le da la Presidencia de la República a estas declaraciones, amenazas, presiones al Tribunal Electoral Federal, en el sentido de que hay conteo voto por voto o no habrá paz social? Y también, si no es criticable la postura de un gobernante, concretamente el jefe de gobierno capitalino, Alejandro Encinas, que utiliza el foro del gobierno, de la administración, para defender, hacer una defensa ultranza del Andrés Manuel López Obrador. Mira, sobre la segunda de tus preguntas, no. De verdad, el gobierno respeta los órdenes de gobierno, toca a cada orden de gobierno comportarse en el marco de nuestras leyes. Desde luego que la presidencia es una invitación a que todos los órdenes de gobierno nos comportemos de acuerdo a nuestras leyes y nos sujetemos a ellas. Respecto a la opinión que se pueda tener sobre las diversas autoridades, pues corresponde a la ciudadanía de esas que ha elegido a esos gobiernos expresar sus juicios. La presidencia no expresa ningún juicio. Y sobre la primera de las preguntas, insisto, toca al tribunal resolver y decidir sobre este proceso. Desde luego que la Presidencia de la República podría señalar, no es referido a este acto en particular, sino a cualquier otro acto, la ley no se negocia, la ley no es, no se ejerce producto de la presión de nadie, la ley no admite el chantaje de nadie. Y vale para todo, no para un caso en lo particular. Alfredo, con esto terminamos. Gracias. Vamos para respecto al planteamiento que hizo Víctor. Respecto a las declaraciones del señor presidente en España y la respuesta que habrá de la presidencia, ¿esto quiere decir nada más que entonces que el señor presidente ya se quitó el freno para hacer declaraciones?
La posición del señor presidente seguirá siendo de enorme prudencia y responsabilidad en torno al desarrollo del proceso electoral. Habremos de seguir con mucha, insisto, prudencia y responsabilidad el desarrollo del proceso, y el señor presidente no tiene contemplado, como no tiene la presidencia contemplado, hacer ningún comentario en relación al proceso electoral. Hubo una conferencia de prensa que estuvieron muchos de ustedes y muchos periodistas de carácter internacional, y el señor presidente hizo algunas precisiones en ese marco, siempre de carácter institucional. Así habremos de seguir. Gracias, buen día, hasta luego. Nos vemos el lunes.